Y acá miren, Don Pipó, ¿sí? Sería la chipería Don Pipó, a ver. Hola, buen día. ¿Qué tal? Acá está la mejor chipa de Coronel Bogado. Así mismo, está así. En el lugar correcto. Estas que tenemos acá son rellenas de queso, sí. Estas son rellenas de carne, sí. Jamón y queso y pollo con queso catupiry. O sea, a ver si entendí mal, jamón y queso, rellenas con carne y con queso. Así mismo, y estas son las tradicionales. Estas son las tradicionales. ¿Qué precio tienen? Estas son las arrullas de 5. Sí. Estas son las de 10. Y la más grande de todas te sale a 20.000. 20.000 guaraní, sí. 10.000 guaraní. Y la trenzadita tengo de 3.000. Tengo en el canal. Cada unidad. Exactamente. Y las rellenas te salen a 5.000 guaraníes. Las rellenas a 5.000 guaraníes. Bueno, vamos a probar a ver las de queso. Me interesa la de queso. Una de queso voy a probar. A ver, ya le pago. Dos segunditos. Vamos a buscar unos guaraníes. Acá tengo 10.000. Vinimos en colectivo desde Encarnación para probar la chipa acá de Coronel Bogado. Bueno, yo te voy a invitar una que es la que más se vende, que es la tradicional. Ajá. Vamos a probar la chipa tradicional, amigo, la que más se vende, me dice acá el chico. Esta es la que más se lleva después de la de queso. Ahí está, después de la de queso, la que más se lleva es esta chipa. Muchísimas gracias. Dale, gracias a vos. Bueno, se encuentran acá en la entrada de Coronel Bogado. Sí mismo, estamos ubicados acá en la ciudad de Coronel Bogado, frente mismo a la terminal. Perfecto. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Bueno, amigos, miren, ya estamos acá probando las primeras chipas de la capital nacional paraguaya. Miren, tenemos con queso y la tradicional, ¿sí? Que no tiene nada, pero es la que más se consume. Así que me voy a buscar, miren, allá enfrente hay un banquito. Voy a cruzar y vamos a probar estas chipitas que la verdad me muero de ganas, encima está calentita, no, una locura, amigos. Vamos a hacer lo que hace cualquier persona acá del pueblo y se sienta acá en este asiento y prueba las chipitas, ¿sí? Miren, con el cartel de fondo que tengo atrás, vamos a probar primero la chipa, la con queso, vamos a probarla con queso, ¿sí? Que tengo acá. Se me hace agua la boca, no lo puedo creer. Vamos a sacarle la bolsita. Miren. No. Lo que es esta chipita es una locura. A ver. Vamos a probar. Miren. ¿Lo ven? ¿Se puede llegar a ver? Sí, ¿no? Bueno, a mí me está... Hace calor ya, ¿eh? Son como las 11 de la mañana. Vamos a probar, gente. A ver. No. Miren. Se aplastó, es una locura, amigos. No. Les digo, una de las mejores chipas que probé en mi vida, si no la mejor, ¿eh? Miren el queso que tiene acá. No, es una locura. Bueno, por algo es la capital nacional paraguaya de la chipa, ¿no? Del chipa, ahí en el cartel dice del chipa. Vamos a pasar a la chipa tradicional, amigos, ¿sí? A la chipa que no tiene queso, pero es la que más se compra, ¿sí? Tenemos acá, este la voy a dejar para después porque está una locura. Me estoy dando el lujo de probar la chipa en la capital nacional de la chipa en Paraguay, amigos. No lo puedo creer, ¿eh? Miren qué locura. Esta chipa está calentita, miren, está todo calentita, una locura. Y bueno, amigos, vamos a probar. Discúlpenme, no me tengan envidia, agarren algo, háganse un sanguchito, algo, o una chipita si tienen cerca. No, esto está calentito. A ver, vamos a probar, a ver. No, amigos. Espectacular, señor, la chipa, ¿eh? Espectacular. Miren lo que es esto, gente. Y me costó 5.000 guaraníes. 5.000 guaraníes que son como 250 pesos, ¿sí? Algo así de menos de casi medio dólar, un poquito más de medio dólar. Así que bueno, amigos, vamos a seguir buscando otra chipería acá en Coronel Bogado. Miren, la que estoy probando, esta chipita, es de aquel local, ¿sí? De Don Pipó o Don Quelo. A ver cómo dice. Alimentos Don Pipó, chipas Don Quelo. Ah, no. Las chipas son de Don Quelo, ¿eh? Atención, por las dudas. Chipas Don Quelo son estas chipitas. Y bueno, mientras yo me voy a buscar otra chipería aquí en Coronel Bogado, voy a guardar estas chipitas, ¿sí? Y las voy a comer después. Porque yo siempre regalo la comida, pero esta chipa está imperdible, amigos. Imperdible. Y bien, ya probamos la chipa con queso, hemos probado ya la chipa tradicional. Ahora me voy a ir a una chipería que queda acá enfrente, ¿sí? Que me han recomendado. Justamente yo venía en el micro, en el colectivo, y un chipero me recomendó este negocio, ¿sí? Vamos a cruzar por aquí, me dijeron que quedaba por acá. Ahí está, chipería El Gordo.
chipería del gordo. ¿Será la chipa tan gorda como su dueño, como dice el cartel? Chipería el gordo, me gusta, ¿eh? Vamos a ver.